Ciudadanos abarrotaron las tiendas del Distrito Nacional para aprovechar las ofertas del Black Friday, una fecha que disparó las ventas y que activó el comercio en gran parte del país. Juan Reyes hizo un recorrido por la ciudad, tiene detalles a continuación. Largas filas, tapones y un amplio movimiento en todo el Gran Santo Domingo produjo el llamado Viernes Negro. Y es que muchos dominicanos aprovecharon las ofertas de las distintas tiendas. La venta y la visita, súper. Mira la gente entrando, mucho público, las ofertas, el público respondiendo por las buenas ofertas. Los ciudadanos dicen que la ocasión fue propicia para adquirir productos o elementos que necesitaban, aunque fue en la tarde de este viernes cuando se registró un mayor movimiento en las calles. Bien, está bien, el precio regular, son asequibles los precios, se puede comprar. ¿Compró lo que querías? Amén, vinimos atrás de esto y lo compramos. Está bien, sí, cogí dos, tres cosas, un radio y dos lavadoras, a un precio bien cómodo. Ante las ofertas por el Black Friday, se incrementó la seguridad en las calles con más de 3.000 agentes. Muy buena, muy buena. Siempre en alza. La gente respondiendo a los buenos precios que tenemos aquí por el Black Friday. En el transcurso del día, vaya bien hoy, sí. Ha visto poco movimiento. No como todos los años, pero ha visto poco movimiento en sí, como de costumbre. El denominado Viernes Negro es una tradición norteamericana que ya ha sido asumida en el país. Muchas tiendas mantendrán sus ofertas durante todo el fin de semana. En Santo Domingo, Juan Reyes, CDN.